Buenas tardes, comenzamos la conferencia de prensa con el entrenador Rubén Darío Insúa. Hola Rubén, buenas tardes. ¿Cómo te va acá en el fondo a tu derecha? Bueno, ¿qué sensación te dejó la primera derrota de local, ¿no? Que está claro que este equipo no está acostumbrado para nada a perder en este estadio y hoy fue la primera en el campeonato. Bueno, buenas tardes para todos. Sí, creo que tuvimos enfrente primero y principal un muy buen equipo, un muy buen rival. Un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene mucho trabajo y sabíamos que iba a ser un rival muy exigente, punto número uno. Y creo que nosotros, se notó de principio una gran diferencia física entre un equipo y otro. Nosotros habíamos jugado el miércoles por la noche y evidentemente pagamos un precio muy alto en ese aspecto. Argentino es un equipo que está muy bien entrenado y creo que en ese aspecto una gran diferencia. No tanto diría en posibilidad de gol, incluso creería que nosotros quizás tuvimos mayores posibilidades de convertir al rival. Pero bueno, ellos tenían más soltura, más frescura. De hecho, en el segundo gol se notó mucho la falta de reacción nuestra en nuestra propia área. Así que eso es todo lo que puedo decir del partido. Perdimos ante un gran rival, un muy buen equipo. Creo que hubo una gran diferencia física y debe haber una cuota parte de responsabilidad bastante grande mía en no haber puesto a los jugadores que no habían jugado el día miércoles. Rubén, acá atrás, Bruno Perniotti, estamos en vivo por el Instagram de San Lorenzo primero. Quería consultarte por Perea, se te fue Bombergar, se lesionó Cerutti. ¿Es una buena noticia, teniendo en cuenta lo complicado que está el mercado de pases para todos los clubes, que un chico de inferiores rinda y aproveche los minutos de esta manera que lo está haciendo? Bueno, es un jugador joven, hoy fue su segundo partido en primera y la verdad que el otro día en Córdoba jugó bien y hoy cuando entró también volvió a jugar bien. Así que bueno, esperemos que siga así, tenemos confianza en él. Hola Rubén, Agustín Cardoso para San Lorenzo TV. Si bien mencionabas que hubo cansancio, se hizo presente esto en los jugadores, ¿sentís que influyó el esquema espejo que propuso Milito? ¿El esquema, perdón? ¿El esquema espejo? No, porque nosotros ya lo conocíamos bien, Argentino tiene un estilo de juego, así que no, creo que no pasó por ahí. No, creo que sí se notó de principio una gran diferencia en la parte física y creo haberlo dicho, eso si no me equivoco, en la conferencia de prensa ayer, ¿no? Así que seguramente habrá un error mío en no haber puesto un equipo similar al que jugó el otro día en Córdoba. Rubén acá, Federico Martínez para Cicloneta, estamos en vivo. Terminó el campeonato de San Lorenzo en el ámbito local, en el Pedro Videgain, al menos este primer semestre. ¿Qué balance me podrías dar y qué sensaciones, así en primera vista, podrías dar de este San Lorenzo desde que comenzó el año? ¿Vos decís en condición de local? Claro. Bueno, yo creo que el equipo ha tenido en los dos torneos, en el torneo anterior y en este, una localidad muy fuerte, ¿no? En el torneo pasado perdimos creo un partido solo con River y este año con Argentino, así que en ese aspecto bastante positivo, diría. El equipo se acostumbró a ganar, a saber jugar con la presión de jugar en un club grande cuando hay 40, 45 mil personas, muchos jugadores jóvenes, así que en ese aspecto creo que fue muy positivo. Rubén, Nicolás Mormandi para Splendid 990. Preguntarte por el inicio del partido, porque sorprendiste poniendo a Campi en el mediocampo, después en el entretiempo ingresó el perrito. ¿Qué buscaste con Campi ahí al lado de Elías? No, para mí no fue ninguna sorpresa, porque el barrio había terminado muy cansado el otro día, es un jugador pequeñito, tenemos miedo que tenga algún problema y nosotros en 4 días tenemos que volver a jugar. Esa fue la explicación, él ya sabía que iba a entrar en el segundo tiempo, independientemente de cómo va a ser el partido. Buscamos tener un poquito más de control ahí, de pelota, juego aéreo, que Argentino tiene buenos jugadores en ese aspecto, pero no modificaba mucho el aspecto posicional y el sistema juego. Más que nada la idea era tenerlo fresco a Barrio para todo el segundo tiempo, ¿no? Porque sabíamos que en alguna medida podíamos llegar a sufrir en la parte física, como después aconteció, ¿no?
Rubén, buenas tardes. Ignacio Tarsi acá para Pasión por el Ciclón. Bueno, primero y principal, preguntarte el desgaste que hizo el equipo en el juego para equiparar las acciones que propuso Argentinos Juniors. Vos siempre, cuando se te pregunta en el fútbol argentino, nombrás a Argentinos Juniors como uno de los equipos que te gusta el juego. ¿Qué análisis haces del desgaste que hizo el Ciclón y cómo va a quedar el equipo de cara a lo físico para el partido del miércoles, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en cuanto a Argentinos, es un muy buen equipo, tiene 3 años de trabajo, tiene una idea de juego que la respeta de local, de visitante. Es un equipo que compite a nivel nacional y a nivel internacional todos los años. Es un buen equipo, la verdad que es un buen equipo. Yo creo que hoy nosotros, en posibilidad de gol, tuvimos mayor cantidad que ellos. De hecho, tuvimos 2 tiros en los palos. Pero es un equipo que maneja bien la pelota, eso te produce un gran desgaste físico. Nosotros llegábamos tarde a presionar, nos costaba coordinar los movimientos. Cuando había un choque, generalmente, cuando vos estás cansado, te caes antes que el rival. Todo lo que ustedes vieron. Y después la otra parte... ¿Cómo llega el equipo físicamente? Ah, bueno, ahora tenemos 4 días, ¿no? Y aparte, el rival que vamos a enfrentar el miércoles juega hoy, igual que nosotros. Así que los dos equipos vamos a tener el mismo grado de desgaste, por llamar de alguna manera, que no fue lo que aconteció hoy, porque Argentino había jugado el fin de semana pasado, tuvo la posibilidad de llegar fresco al partido, y es un equipo que con ese tipo de ventajas es muy, probable que te pueda hacer daño, ¿no? En cuanto al partido es miércoles, ya mañana el equipo empieza a entrenar por la mañana, vamos a entrenar el lunes por la tarde y ya quedamos concentrados. Y creo que el miércoles, que para nosotros es un partido muy importante, vamos a llegar bien. Rubén, acá Luca Bro para Equipo Desafío. Preguntarte por esto que estás mencionando. El equipo decís que quedó cansado, que estuvo en inferioridad en cuanto a lo físico, y ahora a San Lorenzo se le viene Platense, Tigre el sábado, después el encuentro de Sudamericana. ¿Lo van a preparar de una manera diferente en cuanto a la semana o van a seguir con la misma? No, igual. Bueno, lo acabo de decir en la respuesta anterior. Nosotros el miércoles vamos a jugar un equipo que juega esta noche. O sea, no hay diferencias ahí. Pero es mejor tener este tipo de problemas que mirar la Copa Libertadores o la Copa Argentina por televisión. Prefiero estar cansado y competir cada 3 o 4 días y no mirarlo por televisión. Esa es la realidad, ¿no? Y después, igual el equipo hoy tuvo una gran entrega hasta el final, con la energía que nos quedaba fuimos a buscar. No sé si el resultado está acorde al desarrollo del juego, pero perdimos ante un muy buen rival. Rubén, Ricardo Esteconi de Radio City de Campana. Creo que un párrafo aparte para la hinchada de San Lorenzo que los acompañó durante todo este campeonato llenando la cancha aquí en el Pedro Videgain, ¿no? Ah, lo que pasa es impresionante, fue el apoyo del público. Aún hoy perdiendo, despidieron bien a los jugadores como corresponde. Y soy reiterativo en este caso, yo creo que gran parte de la fuerte localidad que hemos tenido en este torneo y en el anterior se debe a esa mezcla que hay entre lo que entrega el equipo dentro de la cancha y el respaldo público afuera, y eso nos ha dado mucha fortaleza deportiva, física y espiritual. Hacemos la última pregunta. Rubén, ¿cómo te va? Federico Miranda para Gol de Vestuario R770. Está por finalizar la primera parte del torneo, enfrente el duelo de Sudamericana, Copa Argentina. ¿A qué apunta este plantel? Porque siempre te recalco que haces magia con un equipo corto y aparte haces jugadores polifuncional. ¿A qué se apunta en la última parte del año? No, bueno, ahora el miércoles tenemos un partido muy importante. Vamos a dar, como corresponde, mucha importancia a la Copa Argentina. Ojalá podamos jugar los 5 partidos y después tendremos la Copa Sudamericana y tenemos que competir e intentar llegar lejos. Ojalá podamos en la Copa Argentina jugar los 5 partidos y después pensaremos en el rival, que ya sabemos quién es, en la Copa Sudamericana, y seguir trabajando, buscando que el equipo siga progresando y llegar al 100% a cada compromiso, que es en definitiva lo que te permite superar los grandes obstáculos y llegar a instancias decisivas, ¿no? Rubén, muchas gracias. Buenas tardes, buen fin de semana.